Tras una intensa búsqueda, a tempranas horas de este día fue localizado el cuerpo de Eduardo Paniagua, el motociclista que fue arrastrado ayer por una fuerte corriente de agua en Santa Tecla. Ayer, don Eduardo Paniagua, de 65 años de edad, luchó contra la corriente por recuperar una hielera, la cual contenía sus ventas y su sustento diario. Pero no se imaginó que sería arrastrado más de 1,5 kilómetros, llevándolo a la muerte. Los cuerpos de socorro inmediatamente comenzaron la búsqueda, pero las condiciones del terreno y la poca visibilidad los obligaron a detenerla, con la promesa de reanudar labores esta mañana. No satisfechos, los familiares de don Eduardo continuaron rastreando la zona y el esfuerzo dio resultado hoy. Desde anoche es una inquietud que uno ha tenido en nuestro corazón, saber que dónde iba a estar. Pero gracias a Dios, pues mis familiares, mis primos y todos los amigos vinieron acá a ver si lo encontraban. Es alguna tragedia que uno no se lo espera, porque él era un hombre bien trabajador, que él salía todos los días a vender, hacía sus ventas, y él feliz, dice mi mamá, salió de la casa porque iba a venir a vender a esta zona de Santa Tecla. ¡Viva, viva la cuerda! Tranquilo, uno arriba para agarrar. El cuerpo de don Eduardo fue encontrado en Alpes Suizos 2 de la colonia Quetzaltepec de Santa Tecla. Más de 40 socorristas de todas las instituciones se unieron para recuperar el cadáver. El día de ahora recibimos la llamada de que ya había un grupo de familiares que habían reanudado la búsqueda de temprana hora. Entonces constatamos con ellos y vimos también la zona donde ellos tenían ya su grupo de búsqueda. Esta zona no es tan precipitado en la zona, entonces no fue tan difícil hacer la recuperación. Don Eduardo se ganaba los pocos centavos vendiendo chocobananos. Él cada día viajaba desde Lourdes con la esperanza de ayudar a su familia. Ya hasta ya anoche y no se encontró, solo se encontró una hielera que es la que por la causa de que el Bernal se fue queriendo la agarrar y fue que fue a la tubería y se halló un casco. Ayer, ya este día pues se continuó con la búsqueda y todo eso, pues ven a encontrándolo aquí como ustedes ven, en la quebrada del río al costado sur de Alpes Suizos 2. La familia Paniagua jamás abandonó a quien fue padre, hijo y hermano. Con imágenes de Francisco Castillo, Raquel Castaneda, Noticias 4 Visión.